preparamos las valijas y partimos hacia un destino muy especial, de la mano de los amigos de Land Travel. Rosana, estamos acá con Walter del operador Pamul, que nos hacen recorrer todo Sudamérica. Y la verdad, este destino es Machu Picchu o todo Perú, porque es fascinante. Él les va a contar un poco más. Bueno, me gustaría que te presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Walter, soy de Pamul Travel Service. Somos operadores de lo que es Centro y Sudamérica. Y bueno, en esta oportunidad con Javier de Land Travel estamos ofreciendo a su público y a sus pasajeros un tour como es el de Perú, en el cual vamos a encontrar todo lo que es la parte de cultura inca, que es, bueno, si bien es la última parte que se conoce de la cultura que se asentó en Perú, vamos a hacer un recorrido por varios sitios. Vamos a comenzar por Lima, para ver lo que es la ciudad de los Reyes, que tiene una plaza de armas que es espectacular, recientemente remodelada. Luego vamos a volar a lo que es Cusco para hacer toda la plaza de armas y conocer lo que se considera el ombligo del mundo para lo que es la cultura incaica. Luego vamos a conocer lo que es el Valle Sagrado de los Incas, que es un sector próximo a Cusco, unos 50 kilómetros, en cual donde se desarrollaron varios pueblitos que sumamente pintorescos, rodeados de montañas, para finalizar como broche de oro con lo que es Machu Picchu, ¿no? La ciudad sagrada del Imperio Incaico. ¿Cómo está programado esto? ¿En cuántos días? ¿Y qué hay que llevar? No, este está programado en 7 días, lo que tiene de muy bueno para la gente de la zona es que la salida la tenemos desde Asunción. O sea que también es mucho más próximo para moverse. La cantidad de días es de 7 totales. En estos 7 días lo vamos a distribuir con una noche en Lima, una noche en Machu Picchu, en Aguas Calientes, porque si no se puede llegar a la confusión, no es Machu Picchu, sino es el escalón previo a la llegada, y 4 noches en Cusco. 3 noches en Cusco y una en el Valle Sagrado. Sedució la teleaudiencia, Javier. La verdad que es difícil agregar cosas sobre lo que es Perú, Machu Picchu en general, porque hay que descubrirlo. Verdaderamente, anímense a ir y háganlo por su bien, digamos. Es algo que se vende solo en el sentido de que es un atractivo natural impresionante. Es un destino que apasiona verdaderamente. ¿Quién va dice es imperdible, es así? La verdad que sí, en todo sentido. O sea, es muy difícil que no conozco a nadie que haya ido, que no le haya gustado, le haya vuelto con una mala impresión de este destino. Es verdaderamente alucinante. ¿Fecha de salida aproximadamente? Nosotros tenemos una salida propia en las vacaciones de invierno. O sea, estamos hablando ya para pasados mediados de julio, tenemos la salida programada con destino Machu Picchu. Así que es muy amable para que vayan con familias, matrimonios, parejas, grupos, se pueden ir anotando, y la verdad que es muy cómodo el paquete que armamos para esta salida, para esta fecha en particular, porque da justo una semana y les va a dar, de presupuesto está muy bien, creo que es para todo público, digamos.